buenas tardes, yo soy Leslie, gracias por acompañarnos en una transmisión más de nuestros alumnos en el horario de la tarde. Y bueno, hoy me encuentro con un proyecto de unos chicos y hoy nos acompañan los chicos de la escuela secundaria, ¿número? 15. Ok, muy bien chicos, bueno vamos a empezar por presentarnos antes que nada. ¿Nos pueden decir sus nombres por favor? Yo soy Víctor Manuel Quintanar Aramburo. Yo soy Andrés Patiño Núñez. ¿Y? Miguel Bolaños Escudero. Ah, ok, muy bien chicos. Bueno, díganos, el día de hoy, ¿qué nos van a presentar? ¿Cómo se llama su proyecto, chicos? Calendario reloj. Calendario reloj. Bueno, explíquenme un poquito, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el proceso de este calendario reloj? Pues porque los calendarios en la actualidad se hacen con papel. Y bueno, para... ¿Se hacen con papel de qué? O sea, primero hacen como que un tipo boceto en papel normal para después plasmarlo en el aluminio o algo así. Porque se gastan muchas toneladas de papel y de agua. Y por eso decidimos de hacerlo de aluminio porque es un material más durable y así se gasta menos papel. Ah, ok, como que reciclar, ¿no? Tener algo reciclable en casa para poder manejarlo. Y bueno, explíquenme, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué tipo de materiales requirieron ustedes para la elaboración de este tipo de calendario? Aluminio y un mecanismo de reloj. Ah, ok. Y bueno, ¿qué más? Díganme, ¿cuáles son los pasos para hacerlo? ¿Cómo lo realizaron? Primero tenemos que limar y cortar las placas de aluminio. Ok, muy bien. Y bueno, explíquenme, o sea, tienen esta barrita que es como que, ¿para qué la utilizan? Ahí cortamos los pequeños trozos para los días y para los meses. Ah, ok, muy bien. O sea, utilizan este tipo de material, que es como una barrita de aluminio, para trazar lo que va a venir siendo este tipo de cuadritos. No sé si se va la cámara, ¿para cuál cámara? Ahí está. Este tipo de cuadritos chiquitos, y en este es donde hacen me imagino que graban, no sé, los números, las letras o los meses. Sí. A ver, explíquenme cómo hacen el grabado de las letras, muéstrenme los números y las letras, y bueno, más bien los meses. Bueno. Pásale el micro. Bueno, aquí le pusimos la fecha de hoy, que es 13 de octubre, y aquí lo marcamos con martillo de goma y punto de golpe. Ah, ok, bueno, muy bien. Para darle la forma del número y la letra del mes. Ah, ok. ¿Nos puedes enseñar? A ver, voy a tomar la libertad de tomar un cuadrito de lo que es el mes. Ahí está un poquito duro. ¿Alguien me puede ayudar, chicos? Porque ahí exactamente decía 13. Sí, ¿no? Ahí es 13. 13 de octubre. Ahí venía marcado. Si se puede, si no. No. Si no se puede, pues no hay ningún problema. De todas formas, aquí está, que es el número 13. No, esto. Ah, pero me estoy dando cuenta que... Ay, ¿por qué no me dicen, chicos? Esta tabletita que ellos hacen, está grabado con el número 2 y 3, por ambos lados para no desperdiciar, ¿no? Me imagino que es también para ahorrar. Sí. Entonces, ¿se puede alcanzar a ver a la cámara? El número 2. Y de este lado tenemos el número 3. ¿Sí se alcanza a ver? Ok. Entonces, me imagino posteriormente ustedes tienen los números y pues los van acomodando, ¿no? Aquí. Y los de este lado me imagino que son como que los primeros números, y aquí tienen el resto de los números, pero por ambos lados, todos, uno, aquí está uno y el cero, aquí se puede ver, el cero, aquí, y el uno de este lado, ¿sí se ve? ¿Sí se alcanza a ver? Ahí está, ahí. Bueno, a ver chicos, ¿qué otra cosa me pueden decir? A ver. Bueno, este es un proyecto. Para que se pueda ver. Este es un proyecto que nosotros preferimos que se evitara la
o sea, evitáramos la contaminación. Por eso precisamente evitamos que fuera este tipo, porque así evitamos cortar que poden más árboles. De hecho, por cada 270 litros de agua, se puede cada 270 litros de agua evitamos que se corten 4 árboles. Ok, muy bien. Bueno, chicos, díganme, ¿cómo cuánto tiempo se tomaron en hacer la realización de así completa del proyecto? 2 semanas. 2 semanas. ¿Y entre los tres lo hicieron, lo realizaron o fue una persona nada más? Bueno, el trabajo fue... el trabajo se dividió en 3 partes. Okay. Y así fue como fuimos formando el proyecto. Ah, ok. O sea que entre los tres se dividieron así, a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer lo otro, y aquí. Uh-huh. A ver, chicos, ¿qué otra cosa me pueden decir de su proyecto? ¿Cómo cuánto es lo que costearon para la realización del mismo? Aproximadamente como unos 100 pesos. ¿100 pesos? Ah, pues está muy bien, ¿no? No salió caro. Y bueno, ¿para conseguir el material les costó trabajo o sí fue así como que algo fácil? No, sí fue fácil. ¿Sí? Ah, mira, muéstralo a la cámara. Aquí, para que se vea. Ahí. Si se ve. Si se nota el proyecto. A ver, dale la vueltecita para que chequen cómo es lo que... cómo les quedó en la parte de atrás. Su calendario reloj. Y bueno, para hacer este tipo de soldaduras con lo de aquí atrás de este cuadrito, ¿les costó trabajo ahora sí que ponerlo con las manecillas o nada más lo pegan o qué es lo que hacen para que esto quede fijo? Pues nada más lo ensamblamos. Por enfrente se le pone una tuerca para que no se mueva. Ah, ok. Y bueno, chicos, ¿qué otra cosa me pueden decir? Están muy, muy callados. Díganme otra cosa de eso. Que bueno, aparte de este proyecto, ¿han hecho otra cosa en su laboratorio? Sí. ¿Qué han hecho? ¿Patineta de qué? De aluminio. Patineta de aluminio. ¿Y esa es como patineta que la puedes usar, la puede usar cualquier persona? ¿O cuánto tiempo lleva a realizarla? ¿O es una patineta de juguete o de adorno? Es de adorno. ¿Es de adorno? Sí. Bueno, ¿y qué otra cosa me pueden decir de su patineta? Bueno, que la mayoría de todos los trabajos que realizamos en el laboratorio de máquinas son a base de aluminio. Lo hemos hecho aparte de la patineta. El primer proyecto que hicimos fue un llavero. Ah, ok. Y bueno, ¿ustedes de qué grado son? De tercero. Híjole, ya son de tercero y tan callados. Cuéntenme, o sea, bueno, ya llevan 3 años en su laboratorio. Cuéntenme, ¿primero qué fue lo primerito que hicieron en su laboratorio? El llavero. El llavero. Ok, y bueno, aparte del llaverito, ¿otra cosa que hayan hecho que ustedes recuerden? Un servilletero, una lámpara. Ok, en segundo, ¿qué realizaron? Un dado portaplumas. Ah, ok, otra cosita, dado portaplumas. Una prensa de banco. ¿Y esa cómo es? A ver, explícame, ¿cómo? Yo no conozco una prensa de banco. Una prensa de banco es una herramienta que se ponen las mesas, okay, y vas girando y las mordazas sostienen el material que vas a cortar o algo así. Órale, pues está muy bien, ¿no? También es algo muy práctico, me imagino. Y bueno, ahorita en tercero, este es uno de los proyectos que han hecho en tercer grado. Sí. Ah, ok. Bueno, entonces, otra cosita que se me pasó a preguntarles es como, ¿cuál es el nombre de su laboratorio, perdón? Máquinas y herramientas y sistemas de control. Ah, ok, muy bien. Y bueno, ¿su profesor les ha hecho alguna otra observación así de querer hacer otro proyecto en este ciclo escolar? ¿O con este se van a mantener? ¿O ustedes le han brindado ideas a su profesor para hacer algo que ustedes deseen? Sí. Bueno, sí, nosotros teníamos pensado hacer un engrane de reloj similar a este, pero con la forma redonda como si fueran con dientes. Pero yo creo que lo haremos más los próximos meses, más después. Ah, ok, muy bien.
Bueno, chicos, estamos por terminar. Otra cosita que quieran agregar a esto que nos trajeron y nos presentaron. Aquí veo que traen otras piezas, pero explíquenme para qué son o cómo las utilizan. Ah, es que esas son cuando está desarmada el calendario y aquí se ve en donde marcamos los puntos. Okay, a ver, mostramos a la cámara. Aquí se ve la basecita, donde los chicos tienen marcado, ahí está, tienen marcados los hoyitos y bueno, muy ligeramente se ve a lápiz que remarcaron el tamaño de los cuadros que utilizan, ¿sale? A ver, bueno, aquí tienen otra cosita, ¿este para qué nos sirve, chicos? Bueno, ese es el sostén de los de mes y días, las fichas de mes y días. Este se coloca aquí para que al momento de que coloquemos esta pieza quede ensamblada y nos dé lo que quedó aquí. A ver, entonces esta va aquí en el hoyito. Sí, y es como si fuera algo el sostén. Algo así, ¿no? Algo así, el sostén. Y dentro de este que es el palito, me imagino que obviamente lo recortan a cierta altura. A 3 centímetros. Para que quede aquí. Y aquí se van insertando las fichitas de números y meses. Sí. ¿Sí? Ah, ok. Muy bien, chicos. Bueno, pues está muy bien su proyecto. ¿Otra cosita que quieran agregar? Pues que sí nos costó, a pesar de que fueron 2 semanas, sí fue algo complicado, porque tuvimos que estar investigando y haciendo algunos ajustes y sí fue cansado. Ok. No, pues sí, me imagino. Aparte tienen que checar que esté bien todo, ¿no? Las soldaduras, las medidas de los recuadros, porque imagínense que le salían todos chuecos, pues como que se volvía medio feo, ¿no? Bueno, chicos, gracias por habernos presentado su proyecto, por habernos acompañado aquí en DGSTV, porque DGSTV aprendiendo. Y bueno, vamos a lo último. Vamos a mandar saluditos. ¿A quién le quieren mandar saludos? Yo a mi mamá. ¿A tu mamá? No. Dalia. A mi mamá y a mis hermanos. A tu mamá y a tus hermanos. Ok, ¿y tú? Yo igual a mi mamá, y a los compañeros de la Escuela Secundaria Técnica número 15 de Pablo Jacob. Ah, ok, bueno, también saludos al director, ¿no? Que también fue quien nos les permitió venir aquí y claro al profesor que los acompaña aquí presente en el estudio, que es su profesor de laboratorio. Sí. ¿Y cómo se llama su profe? Noé González René. Ok. Gracias al profe René por estar presente aquí con nosotros. Y bueno, chicos, estos fueron los chicos de la escuela secundaria número 15. 15. Con ganas, chicos de la escuela secundaria número 15. Ok, muy bien. Bueno, yo no me puedo ir sin antes dar el agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas por las facilidades y prestaciones para la realización de este y nuestros programas de radio. Y bueno, ¿qué otra cosita se me va? Director General de las Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México. Esto fue nuestros alumnos en DGSTV, porque DGSTV te va aprendiendo. Yo soy Leslie y gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.